Según la filosofía de Robert Kiyosaki, ser rico, ser pobre, o ser de clase media, es una elección que haces a diario. Por lo tanto, quien quiera ser rico, necesita aprender a pensar como los ricos. Aprender lo que los ricos saben, y lo más importante, hacer lo que hacen los ricos. Las personas somos muy parecidas. Todos tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades. Pero no tenemos las mismas creencias. Nuestro cerebro es muy similar. Lo único que cambia es el software que hemos puesto en nuestro cerebro. Ese software son nuestras creencias. Y cada persona que circula por el mundo lleva un software muy particular y diferente al resto. Y eso es lo que marca la diferencia entre las personas. No es un tema de suerte. Es un tema de enfoque. La buena noticia es que todos podemos adquirir los conocimientos que las personas ricas establecieron para su éxito. Podemos aprender a pensar como lo hacen ellos, aplicar ese software rápidamente con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento financiero y personal. Estamos totalmente convencidos de que lo que está a punto de ver puede cambiar toda su vida. 9 principios que los millonarios conocen, y el resto de las personas lo ignoran. Piense como un millonario. Empecemos. Durante los últimos años, se ha dado un crecimiento sin precedentes en el número de personas que logran amasar grandes fortunas en el transcurso de una sola generación. Más sorprendente aún, es que la gran mayoría empezó con escasos recursos, equipada únicamente con su propio esfuerzo y un profundo deseo de triunfar. Este video no solo le ayudará a erradicar el viejo paradigma de que la libertad financiera está reservada para unos pocos, sino que abrirá su mente a toda una serie de oportunidades que le permitirán vivir una vida de abundancia y prosperidad. 9 principios, creencias y pensamientos que los millonarios conocen y aplican en su vida diaria para crear abundancia y prosperidad. 1. Desarrolle una mentalidad de riqueza. Todo empieza en la mente. Nuestra felicidad o infelicidad, nuestra salud o enfermedad, nuestra prosperidad o nuestra ruina. Todo, absolutamente todo, se hace primero en la mente. Si la idea de la libertad financiera y riqueza no es una prioridad en su vida, su mente no estará alerta a todo aquello que se la pueda proporcionar. Si usted programa su mente con principios de éxito, entonces su mente se encargará de mostrarle el camino hacia la riqueza. Si utiliza afirmaciones positivas respecto al nivel de abundancia que desea experimentar en su vida. Si se concentra en metas específicas sobre la calidad y estilo de vida que desea experimentar, refiriéndose a ellas como si fueran ya una realidad, estará agudizando su sensibilidad hacia oportunidades que de otra manera pasarán inadvertidas. Muchos creen que ganando más dinero sus problemas financieros serán resueltos. Pero debemos comprender que el secreto está en administrarnos a nosotros mismos. Pues si no sabemos administrar 100 dólares, tampoco sabremos administrar un millón de dólares. 2. Acepte un 100% de la responsabilidad por su éxito. Ray Kroc tenía 52 años de edad, era diabético. Sufría de artritis. Le habían extraído la vesícula y una parte de la glándula tiroides, pero aún así estaba convencido de que lo mejor de su vida estaba por venir. Y poco después fundó la cadena de comida rápida McDonald's. Nunca se quejó ni interpuso pretextos, siempre se aplicó a sus metas, a sus sueños, intentando, trabajando muy arduamente. Nadie lo hizo por él. De igual manera que Ray Kroc lo hizo con cada aspecto de su empresa, usted es el único responsable por su situación financiera, no le debe echar la culpa a nadie ni a ninguna situación. Cuando entienda esto, entenderá la fuerza del universo más poderosa, la de la voluntad. Los millonarios lo saben.
y aceptan esta responsabilidad sin cuestionamientos. Si algo le da miedo para hacerse responsable, tenga presente lo que dijo Ralph Waldo Emerson. Durante su vida, desarrolle el hábito de hacer las cosas que le dan miedo. Si usted hace aquello a lo que le teme, seguramente su miedo morirá. 3. Atrévase a soñar grandes sueños. Su actitud, su trabajo y su estado de ánimo no están determinados por la labor que está ejecutando, sino por la claridad con que percibe cuál es la meta que pretende alcanzar. Permítase soñar, imaginar y fantasear sobre lo que quisiera lograr, el estilo de vida que le gustaría vivir y la cantidad de dinero que desearía ganar. Walt Disney poseía una filosofía aparentemente sencilla al respecto. Él afirmaba que para triunfar, era necesario pensar en grande, soñar grandes sueños, creer en ellos, y convertirlos en una magnífica obsesión. Finalmente era imperativo trabajar con empeño y perseverar hasta lograrlos. Sueñe en grande, póngale fecha, haga sus planes para alcanzarlos y asegúrese de realizar algo cada día que lo acerque a su objetivo. Recuerde, mientras más clara sea su visión del futuro, más rápido llegará a ella. 4. Dedíquese a hacer lo que verdaderamente desea y ama hacer. Los millonarios han descubierto que uno de los secretos más importantes para alcanzar el éxito, ha sido descubrir qué es lo que verdaderamente aman hacer, y rehusarse a hacer algo distinto. Por lo general, aseguran que no trabajaron ni un solo día, porque lo que hacían era más una diversión que un trabajo. Para descubrir aquello que lo puede hacer millonario a usted, tómese unos momentos de su día en completa calma, e imagínese que tiene todo el tiempo, todo el dinero, toda la educación y los recursos que necesita para lograr lo que quiere en su vida. Y pregúntese, ¿a qué se dedicaría, o qué le gustaría hacer a diario? En la respuesta está el secreto para volverse rico haciendo lo que más le gusta hacer. 5. Asígnele prioridades a sus actividades. Y concentre toda su atención en una cosa a la vez. Roberto Goizueta, empresario de origen cubano, llegó a la dirección general de Coca-Cola. Llevó a la compañía a pasar de ser una empresa de 4 mil millones de dólares a los 150 mil millones de dólares. Fue el empresario de origen hispano más influyente en los Estados Unidos y en el mundo. Alguna vez lo entrevistaron, y mencionó que muchos se sorprendieron con su designación. Pero para él no era más que la culminación de una carrera con ese objetivo en la mente. Él dijo, soy muy tenaz. Aquí está la fórmula. Antes de empezar a trabajar en cualquier empresa, emprendimiento o proyecto, haga una lista de todo lo que tiene que hacer. Asígnele una prioridad a cada una de ellas, y tome acción. No obstante, debe acompañar todo con la habilidad de retrasar las gratificaciones a corto plazo. 6. Sea decidido y orientado a la acción. Un sueño que no se convierte en una meta, no es un buen sueño. Una meta que no vaya acompañada de un plan, no es una buena meta. Y un plan que no se pueda traducir en acción inmediata, no es un buen plan. La acción es el ingrediente más importante para transformar sueños en realidades. Al analizar la vida de varios cientos de personas que han logrado acumular grandes fortunas, se ha descubierto que en su mayoría tienen el hábito de tomar decisiones con gran rapidez, y también cambiarlas con lentitud si es necesario. Las personas promedio actúan de manera opuesta. Toman decisiones lentamente, y si acaso llegan a decidir, cambian su decisión con rapidez y frecuentemente. Así que usted, respalde todo lo que haga con las cualidades de la persistencia y la determinación. 7. Mantenga siempre presentes los fundamentos básicos para la acumulación de riqueza.
Páguese a usted primero. Cada vez que reciba su cheque, guarde el 10% en su cuenta especial para la acumulación de riqueza. Si empieza temprano, puede ahorrar y amasar una gran fortuna al desarrollar la disciplina de ahorrar e invertir su dinero de manera inteligente. Si no puede guardar el 10%, comience con el 1%. Y en cuanto se sienta cómodo con esta cantidad, proceda al 2%, luego al 3%, y así sucesivamente hasta llegar al 10%. En poco tiempo estará ahorrando esta cantidad y viviendo cómodamente con el 90% restante. Si usted no puede ahorrar dinero, entonces la semilla del éxito financiero definitivamente no está dentro de usted. 8. Considérese a sí mismo como su propio empleado. Sea cual sea su situación laboral, hágase la idea de que usted no trabaja para nadie, usted trabaja para sí mismo. El error más grande que usted puede cometer es pensar que no trabaja para usted mismo, porque siempre lo está haciendo. Siempre es el presidente de su corporación personal de servicios, sin importar si trabaja para una corporación, gobierno, o algún cliente particular. Cuando usted se ve de esta manera, desarrolla la mentalidad de un individuo altamente independiente, responsable de sus acciones, y capaz de empezar su propia empresa. Quienes aceptan la responsabilidad absoluta por sus acciones, están intensamente orientados hacia el logro de resultados específicos. 9. Relaciónese con las personas correctas. El 85% de su éxito en la vida estará determinado por la calidad de las relaciones que mantenga en sus actividades personales y de negocios. Entre más gente conozca, y más gente lo conozca a usted de una manera positiva, usted será más exitoso y avanzará más rápidamente. Si quiere ser una persona exitosa, relaciónese con gente exitosa, optimista, feliz, que posea metas claras y que se esté moviendo hacia adelante en su vida. Al mismo tiempo, aléjese de personas negativas que solo critican y se quejan por todo. Si usted quiere volar con las águilas, debe buscar las alturas. No se puede poner a escarbar en el suelo con las gallinas. Para terminar, te sugerimos que lo que se dice en este video no puede seguir siendo un secreto desconocido para la mayoría de las personas. Todos deberían descubrir sus patrones mentales, aceptarlos, con el fin de convertirse en la oportunidad manifiesta de tener una vida de abundancia. Luego reprogramarlos al conocer que existen métodos tanto a nivel consciente e inconsciente, que permiten mejorar la economía de todo aquel que desee hacerlo de la forma correcta. La cual, indiscutiblemente es partiendo desde nuestra mente. Por este motivo, te animamos a compartir este video con tus familiares, compañeros, y amigos. Y recuerda nuestro compromiso, las tres C's. Comenta, comparte, y crea. Comenta. Danos tu opinión, idea, o aporta a la comunidad en los comentarios debajo de este video. Lo leemos siempre, y nos inspira ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos, y en tus redes sociales. Crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors.